Las obras de mejoramiento en parte de la avenida Túpac Amaru, exactamente entre la estación Eyzaguirre y Naranjal del Metropolitano de Lima. Esta obra, según nos han podido adelantar, beneficiará a más de 400.000 usuarios que transitan por todo el cono norte para dirigirse a distintos puntos de la capital. Básicamente esta obra va de sur a norte y nosotros estamos con el vocero de Protransporte, el señor César Curioso, para que nos explique básicamente más a detalle en qué va a consistir esta obra. Efectivamente nos encontramos en la avenida Túpac Amaru, específicamente en la estación Carlos Eyzaguirre, donde se vienen realizando los trabajos de mejoramiento de la accesibilidad tanto vehicular como peatonal. Esta obra que se viene realizando comprende desde la estación Naranjal, específicamente de la estación Los Alisos, hasta donde nos encontramos en este punto, que es la avenida Carlos Eyzaguirre. Exactamente, se está construyendo un carril adicional, explícanos. Efectivamente, está contemplado la realización de este carril adicional, justamente para agilizar el fluido vehicular. Como comprenderá, solamente teníamos casi tres carriles. Con la ampliación de este carril, lo que vamos a lograr es darle mayor fluidez al transporte para aquellos vehículos que van desde sur hacia el norte. Y aquellos vehículos que van a ir de este a oeste, obviamente van a poder girar hacia la izquierda sin ningún problema, ¿no? ¿En cuánto tiempo ya se estaría entregando esta obra? Esta obra se tiene prevista entregar a partir de prácticamente el 20 de agosto, o sea, pero podría ser máximo en el mes de agosto. Se está entregando la obra, todavía no está finalizada. En la obra también se está contemplando, obviamente, la rampa que estamos viendo en estos momentos. Y además de la ampliación y reubicación de los cruceros peatonales, esta rampa tiene una particularidad de que es una rampa universal, toda vez de que lo que se busca es salvaguardar la integridad de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, así las declaraciones del vocero de Protransporte, señor César Curioso. Buena noticia para todas las personas, los vecinos de aquí del Cono Norte, porque según nos ha podido indicar, en menos de un mes ya se estaría entregando totalmente esta obra, compañeras.